Con mucho orgullo los vimos partir a los confines de nuestra patria. Con mucho esfuerzo, cada uno de los argentinos contribuimos para que se sintieran más cerca de nosotros. Pero en el exitismo que nos caracteriza, les dimos la espalda cuando volvieron. Pero poco a poco comprendimos que ellos simbolizan el valor, el patriotismo y el amor a la patria. Bienvenidos a nuestra localidad. Es un placer enorme recibirlos. Quiero hacerles llegar el saludo de nuestro intendente, el contador Rubén Ovelar, que lamentablemente no puede estar presente porque tenía un viaje programado. Pero bueno, queremos agradecer principalmente a Daniel, que ha sido el promotor de este encuentro, de que hoy lo recibamos en nuestra localidad, que nuestra localidad sale de una pequeña deuda que tenía de darle un espacio a los veteranos de guerra. No debemos olvidar la gran lucha que han tenido por los que se fueron, por los que vinieron y se sintieron solos y por los que aún están acá luchando para que el recuerdo de las Islas Malvinas y de todas las guerras que hemos tenido esté presente. Sabemos del esfuerzo que hacen para que esta lucha continúe, para que los jóvenes como yo lo mantengan vivo, mantengan la historia y esté presente esto tan latente, que un día se termine este conflicto y que la bandera de Argentina esté presente en las Islas Malvinas. Muchas gracias por estar aquí en nuestra localidad. La tripulación del destructor Arapi, año tras año a lo largo y ancho de este país, venimos realizando estos encuentros, rindiendo un claro homenaje a todos los excombatientes de las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Argentina, que participamos en aquella guerra. Y especialmente recordando a todos los asistentes para que cada día no se olvide de todos estos héroes. El destructor Arapi fue un buque construido y botado en el año 1944 en los astilleros de Estados Unidos. Una vez adquirido por la Armada Argentina en 1973 y acondicionado a sus necesidades, participó en muchas operaciones navales, entre ellas, y de una manera muy activa, en el año 1982, en el Teatro de Operaciones de Malvinas y el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. O sea, durante el desembarco en las Islas Malvinas como apoyo militar y durante toda la guerra. Cada uno de nosotros, integrantes de esta dotación y de diferentes puntos del país, un día elegimos ingresar a la Armada Argentina. Otros fueron conscriptos, cumpliendo las leyes que regían en aquel momento. Otros eran civiles, que prestaban colaboración en el buque. Dentro de esta fuerza militar nos instruyen, nos disciplinan, nos enseñan valores, nos hacen jurar la bandera, a defender y custodiar nuestra soberanía nacional y, si es necesario, a dar la vida por la patria. Hemos tenido el orgullo en esta hermosa localidad poder hacer este acto, poder entregar unas placas al municipio
en recuerdo de todos los que han caído, de todos nuestros compañeros, no solamente desde el destructor Pi, sino que esto es solo y exclusivamente para todos los excombatientes, para todos los veteranos y para todos los que han participado de esta guerra. Se eligió la cumbre precisamente porque no había nada en esta localidad, al menos que yo conociera, pero al estar viviendo yo acá en esta localidad y un poco por iniciativa nuestra y por iniciativa mía dije voy a hacer este acto acá en la cumbre y no dudé en poder hacerlo para que en cada rincón de este país sepan que acá hay siempre gente que va a estar luchando por nuestra patria. Y siempre hay gente que está dando su vida por nuestra patria. Para nosotros todo lo que se refiere a los actos de Malvina es una caricia al alma, porque nosotros los veteranos de guerra, con 18, 19 años, que portamos el uniforme de San Martín acompañando la bandera de Belgrano, para nosotros es un orgullo estos actos y es una caricia al alma. ¿Qué más puedo decirle? Creo que varias veces vi por ahí que dicen que hemos pasado al olvido. Yo creo que no, para nada. En el continente, a donde vamos por el país, vemos una calle con un nombre de un veterano de Malvina. Creo que vemos por todos lados a Malvina, 5.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, 1.000 kilómetros, no sé. Creo que no es así. Todos han participado en el conflicto de Malvina, algunos con una oración desde la iglesia, otros haciendo, no sé, por decirte, una bufanda, otro con donaciones que, bueno, por cuestiones que no vienen al caso, pero hicieron su ofrenda con su corazón. Y otros, bueno, hemos tenido la oportunidad de volver a nuestras vidas. Entonces, quiero decirles de que es una caricia al alma para nosotros los veteranos de guerra de Malvinas. Acompañando a la tripulación de este destructor también, que estuvo su porción de guerra y custodiando el crucero Belgrano, que estuvieron en plena guerra, un buque que era de la Segunda Guerra Mundial y que puso lo que tenía que poner y defendió con esa tripulación lo que es nuestra soberanía. Bueno, yo también estuviendo en la Armada, perteneciente a otro destructor, bueno, acompañándolo a ellos porque nosotros estamos durante todo el país. Y lo que vale es decir lo que es el agradecimiento a la comunidad, al pueblo argentino, más que no metiéndonos en política, que siempre estamos. Y bueno, ellos nunca nos olvidan y donde estemos siempre nos recuerdan, en la calle, con un auto, con una bocina o con una bandera, siempre están presentes. Así que siempre estamos agradecidos a la comunidad y al pueblo y bueno, hoy a la cumbre que reconoce bien a todos los veteranos. Tuve la suerte de ser el comandante de ese buque en Malvinas. De todo lo de Malvinas, aquí se ha hablado mucho, se va a seguir hablando y demás. Yo quiero solamente incursionar en un aspecto importante que tiene esto. Alguien, no sé si lo entendió todo el mundo, dijo que donde hay un ex tripulante del Pi, en cualquier lugar del país, año a año vamos haciendo esta recordación. Eso tiene un gran valor para nosotros porque nos encontramos, disfrutamos. Pero, ¿sabe qué más? Sí, tengo. Nosotros disfrutamos del encuentro con el pueblo. Ahí quiero hacer hincapié en estas pocas palabras. Ya hace 4 años participé de un desfile en la Avenida 9 de Julio, en la cual las Fuerzas Armadas fueron muy aplaudidas por el pueblo. Eso indicó para mí el principio de una grande y efusiva reconciliación de las Fuerzas Armadas para con el pueblo. Mi deseo es agradecerles a ustedes porque esto sin duda es la continuación de lo que acabo de mencionar. Y hago votos porque se siga reconociendo, sigamos siendo uno y de este país hagamos lo que este país se merece. Pero todos juntos. Aquí todos los días hay enfrentamientos por H, por B o por Z. Tenemos que dejar de enfrentarnos, elegir un rumbo, seguir ese rumbo y vamos a llegar al objetivo que me he propuesto.
Señor periodista, muchas gracias. Acá estuvieron presentes, evidentemente, la tripulación del destructor Arapí, con nuestro comandante al frente, que gracias al señor al capitán de fragata, don Alberto Miqueleis, que gracias a Dios nos acompaña en todos y en cada uno de los actos, se preocupa por nuestra tripulación siempre, inclusive hasta cuando gente ha tenido algún tipo de problema, él ha estado presente para echar una mano. Estuvo presente la comisión de homenaje permanente a nuestros héroes de Huerta Grande y el Centro de Veteranos de Punilla y Centro de Cosquín, a quien también agradecemos enormemente la asistencia a este evento. Y agradecemos también a toda la gente que se acercó, a las autoridades, a los ciudadanos y bueno, y a todos los que han tenido interés por saber qué es lo que estamos haciendo. Un agradecimiento a la comunidad de la Cumbre que dio este espacio para rendir homenaje tanto a la tripulación del ARAPI, a la Armada y a todos los veteranos de Malvinas, porque creo que no debe olvidarse una gesta que fue noble, que fue muy importante, que por lo menos a nosotros nos tocó ir y la única intención era recuperar una tierra perdida de hacía muchos años. Ojalá se recupere de la forma más pacífica y diplomática posible, pero creo que no hay que olvidarse principalmente de los 649 caídos, que son los verdaderos héroes de esta gesta y que dieron lo más importante que tenían, sus vidas. Va a faltar muy poquitos días, se cumple un año de la desaparición del Ara San Juan. Sí, señor, me he emocionado porque si bien en un momento ya me retiré de las Fuerzas Armadas, sigo, creo, siendo muy patriota. Lamenté mucho y lamento mucho lo que ha ocurrido con el submarino y espero que nunca más ocurra una cosa de esas, porque no lo merecemos. Estamos custodiando nuestra soberanía y estamos siempre vigilando de que no venga ninguna fuerza extranjera a usurpar nuestras tierras. Así nosotros tampoco lo vamos a hacer con ninguna. Lo que sí vamos a pedir que siempre se haga en paz y siempre bajo el marco del diálogo y el consenso y en paz. ¿Cómo te podría decir? Un poco volver a casa. Yo hice mi colegio secundario acá en la Cumbre y realmente uno de los primeros homenajes o el primer acto que yo tuve en Malvinas fue justamente acá en la Cumbre, en los años 84, por ahí aproximadamente. Entonces volver, encontrarme con un homenaje al destructor Arapí, encontrarme con un homenaje a los veteranos de Malvinas, realmente es como un volver, ¿no es cierto? Y creo que siempre la Cumbre ha estado presente en esas cuestiones. La verdad que volver acá con lo cambiado que está la plaza, con estas placas que nos dejan de homenaje, bueno, creo que nos vuelven a acercar y nos vuelven a recordar aquel momento de esa gesta histórica. Lo que les pido a toda la gente también es que nunca se olviden de estos veteranos, nunca se olviden de los excombatientes y nunca se olviden de seguir intentando recuperar nuestras islas queridas. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.